Bienvenidos a The Boss to Beat. Esta noche tenemos a dos concursantes que andan como medio tibios, como indecisos, como que no saben qué es lo que quieren, quién va a ganar. Nosotros vamos a averiguar eso justamente ahora. De aquí lo tienen a Pata Staker. No sé qué significa Pata Staker, pregúntenle ustedes. Por acá tenemos a Kid A, que tengo una idea de qué significa. Imagino que es muy fan de Radiohead. No lo sé, no le he preguntado. Le podemos preguntar en un rato más. ¿Qué canción me va a tocar? Una muy bonita que nos recuerda los inicios de The Boss to Beat. Esto es Anthrax con Madhouse. It's time for your medication, Mr. Bones. A mí los géneros que me gustan de música es el metal y el progresivo. Mi género favorito es el rock en todas sus variantes, lo que va desde el progresivo, pasando por el metal, death metal, el punk. Me gusta Dream Theater, me gusta Megadeth. Bueno, mis grupos favoritos son The Beatles, The Rolling Stones, Rush. Cuando yo vi a mi oponente, pensé que le gustaba el punk o rock fresa. Bueno, cuando vi por primera vez a mi oponente, pensé que era iba a ser alguien muy difícil de vencer porque tenía una facha bastante buena. Con respecto a su juego, yo pienso que pues hay que practicar más para llegar a ser más ágil y más tener más fuerza en los dedos. Parece que su actitud era bastante buena, hablando de una manera rockera. Se ve que sabe, que conoce muy bien el juego y las canciones sobre todo. Yo siento que mi actitud en el escenario fue buena, siento que yo me moví más y tuve más feeling. Yo creo que me faltó bastante preparación y mi oponente tuvo bastante, se ve que ya había practicado bastante las canciones. Respecto a mi juego, yo sentí que no pude tener rival después de jugar con él. Bueno, como pueden ver, o tal vez como pueden oír, recientemente viene gente como de muy pocas palabras a The Boss to Beat. No sé qué les dicen en su casa, pero así es como están las cosas. Por lo pronto, gracias por venir, esa es la guitarra, vamos para allá por favor. Échenme al boss, te vas a ver unas cuantas canciones para que escojas con cuál te quieres enfrentar. El boss escoge la dificultad y vamos a continuar con más en The Boss to Beat. Bueno, ya quedó, escogieron Beast and the Harlot. No te preocupes, si otra vez estás jugando, puedes dejar de mover los dedos, tranquilízate, eso. Usa esa energía, úsala, guárdala, aprovechala para retar este boss en unos segundos. En Beast and the Harlot, por supuesto, en Expert en The Boss to Beat. Señores, vamos a rockear. Algunas bandas que me gustan son Black Sabbath, AC/DC, LP16 y Linger. Otro género que me gusta de música sería la música clásica y pues el flamenco. Me gusta el rock, el metal y algo de screamo. Cuando vi el boss por primera vez, pensé que era como de Acapulco, el Costa Rica, no sé, algo así.
vi a mi oponente por primera vez pensé que iba a estar difícil, que sabía tocar y aparte venía con actitud rockera. El desempeño del boss en el escenario fue bueno porque pienso que estaba muy concentrado en lo que hacía. El desempeño en el escenario de mi contrincante fue, pues, yo vi que se movía, que tenía actitud. Yo al principio de la canción empecé a sentirme un poco nervioso porque vi que me empezó a ganar. Este oponente en comparación con los demás ha sido el mejor, el que más práctica tiene y el que más batalla me ha dado. Sentí que no rifé, pero pues la guitarra no se desvía. Para los que quieran quitarme mi puesto de voz, necesitan jugar bien y no echarle pretextos a la guitarra de que no sirve. Lo que esta noche no se dijo con palabras, se dijo con las guitarras. El voz no habló mucho que digamos, el retador no habló mucho que digamos, pero la verdad, qué gran actuación de los dos. Felicidades, pero el voz sigue siendo el voz y eso es lo que importa aquí en The Boss to Beat, el que ganó. ¿Tú quieres ganar? Crash número 40 con Ansures o mándanos un mail a xlive@xa.tv. Por favor, con tu teléfono y con tu nombre. La canción de la semana que viene es de sorpresa. ¿Por qué? Porque el boss tiene que estar dispuesto a todo. Tiene que poder vencer a cualquiera, no importa con qué canción lo reten. Y los retadores que vengan tienen que tener la manera para hacerlo. Por eso, la canción de la semana que viene es sorpresa.